La tiene el portero José Luis García, el gato García con la mano, el pase ahora para Isidoro San José, atención, no, vaya clase de Isidoro, el pase para Mancio, Mancio avanza con la pierna derecha, el pase ahora para quién, para José Ángel de la Casa, que la mueve en línea de medios, toca para Vicente Azpitarte, que viene a recibir Azpitarte, que se saca un defensor de encima, entrega para Juan Pablo Polvorinos, clase total de Polvorinos, bola para Marcos Alonso en el centro del campo, levanta la cabeza de izquierda, tiene a Miguel Ferreira, impresionante silencio del Bernabéu, cada vez que la tiene Miner, manejándola con pierna derecha para Dieter Brandão, que desborda por la izquierda, da la línea de fondo, coloca al centro, aparece Luis Herrero, la misma, la soba, se detiene, la eleva, 1, 2, 3, 4 toques con la cabeza, 7, 8, 9 tacadas con la espuela, hace la bicicleta, qué portento, pase para Higuaín, le acompaña Marcos Alonso, pipita, pipita, ¡gol! ¡Gol de Higuaín a pase de Herrero con el hombro! ¡Madre mía! ¡Gol que va a pasar a los anales de la historia! ¡Marca el Madrid! ¡Fútbol es radio! Luis Herrero Tejedor, buenas Muy tardes. Muy buenas tardes, don Dieter Brandão. Hay que poner buena cara. Hay que poner buena cara y no dejar que nos coman la moral aquí estos que nos circundan. Lo sabía, Luis. Ahora verás lo que es un madridista pastelero a mi izquierda y lo que es un atlético coñón a mi derecha. El Atleti está para tirar cohetes. Bueno, ya, Por alusión de José Luis García, buenas tardes. Muy bienvenido buenas tardes. A este que es tu programa, que nos tenías abandonado, total. Porque te has ido una película, lo milagroso que esté aquí. Total, es que hoy he podido, estoy en Delicias, además, en la estación de Delicias. Pero justamente, Luis Alberto, perdón, buenas tardes. Que me he interrumpido. No, has hecho. No he seguido la norma. Elegante viene, ¿eh? No serías tú sin interrumpir. Eso también es verdad. Oye, cómo viene de elegante, ¿eh? Un traje gris. Marengo, sí. De franela, corbata rosada. Tiene zurcido, pero no se ve. Juan Pablo Polvorinos, buenas tardes. Hola, Dieter. Bueno, García tiene que volver. Juan Pablo Polvorinos también es un mito en la radio. Sí, pero estáis hundidos. Yo necesitaba, dijo Mourinho, después de perder el partido no podía ser Carranca. Yo he dicho, solo hay una cláusula en mi contrato. Estoy en Fútbol en Radio después de una derrota del Madrid, si está Luis Herrero conmigo, que me da Luis. ¿Qué no, pasa? No. Estás en Fútbol en Radio después de muchas derrotas del Madrid, porque sí, lleva pero varios, siempre con Luis varios Herrero años. A mi izquierda. Sí, sí. Una vez que me dejó tirar y no vine. Claro. Se puede analizar, han pasado sus 72 horas ya y ya se puede analizar bien lo que ha pasado. Lo que ha pasado es, uno, un componente de mala suerte, porque es verdad que hay un componente un segundo, de mala suerte. Luis Alberto, componente de mala suerte. Por hay favor, un componente de mala suerte. ¿Te refieres a que en el segundo 23 marcó ya un gol el Madrid? Vamos a ver, hay un componente de mala suerte. Que no será el componente más importante, pero. Hay un componente de mala suerte porque el Madrid. El 2-1, el Madrid, el 2-1 es una chufa. Dejarle que hable. O sea, el Madrid tiene ya más que clara de ponerse 2-0 en el marcador. Un fallo que no es habitual de Cristiano Ronaldo nos priva del 2-0, que hubiera marcado un ritmo completamente distinto en el partido, y nada más empezar el segundo tiempo una doble carambola hace que el Barcelona marque el 2-1. Eso es un componente de mala suerte, lo mires como lo mires. Y la sensación segundo, de frustración si no, que si eso dio lo lleváramos al Atleti y hubiera ganado la Champions 10 veces el Atleti. De mala suerte. La impotencia brutal que dio el Madrid de no ser capaz en ningún momento de remontar el partido. Tú, en cuanto te privan del micrófono más de 2 minutos seguidos, eres incapaz de respetar un turno. He dicho que el análisis contempla varios puntos. Punto número uno, un cierto componente de mala suerte. No el componente más importante, sino que hubo un factor del momento del partido. Un factor suerte. Punto bueno. Número dos, una manía de Mourinho de inventarse cosas en vez de darle normalidad al equipo. Luego lo hablaremos con más calma, me refiero a improvisar una defensa que no había salido nunca esta temporada hasta el partido del pasado domingo. El pasado sábado. Por ejemplo, Contrao, estás no, claro, claro, no. A mí no me disgustó Contrao. Bueno, pero da igual. El problema no es que te disguste, sino que porque se tiene que inventar un lateral derecho y empezar a hacer ensayos contra el Barcelona. Punto número 3. Un rendimiento de los jugadores del Madrid que no están a la altura de las circunstancias cuando juegan contra el Barcelona. Menos mal que has llegado a ese punto. Bueno, pero yo estoy analizando todos los puntos. Esto va, vamos a ver, ¿qué fue primero? Lo de la mala suerte. Con especial referencia a Cristiano Ronaldo, porque lo de Ozil ya es habitual. Es habitual.
tengo que decir que a mí me gustó. Ya, ya, pero estáis hablando de... Yo creo que hay que empezar de otra manera. El Barcelona es mejor que el Madrid. Punto. No. Es mucho mejor equipo que el Real Madrid. José Luis. Fíjate, a mí me duele reconocerlo, pero como equipo es mucho mejor que el Madrid. No por el partido de hoy. Lo ha desactivado. No ha tocado la pelota, no ha jugado como juega el Madrid, lo ha paralizado, se ha encontrado con un gol en contra en el segundo 23 y empezó a jugar. Pero José Luis, es que si yo aceptara sin ningún matiz, Luis Alberto, eso, tendría que pensar, bueno, entonces el Madrid no pudo hacer más por ganar al Barcelona, y yo, que normalmente soy el que defiende aquí a Mourinho y a Cristiano Ronaldo, soy el que soy más crítico con Mourinho por el planteamiento y por Cristiano Ronaldo por el rendimiento. Yo creo que Mourinho se equivoca. No sé lo que... Pero vamos a ver, si vosotros... Sí, pero estamos hablando de que Cristiano... A partir de la base de que no creéis que el Barcelona es mejor que el Madrid, yo os dejo discutir. Yo impugno esa pregunta. Vale, no, pero vamos a ver, a raíz del partido que vimos el sábado... ¿Cómo si digo yo que el Atlético es mejor que el español? No, pero tú de 50 partidos que juegue el Atlético de Madrid contra el Barcelona, a lo mejor 49 gana el Barcelona, pero en este de caso... De 50 que juegue últimamente el Madrid con el Barcelona, de 20 el Barcelona gana 18, seguro. Eso es la media. Mira, los últimos 10. Los 20 anteriores. Los últimos 10, ¿cuántos ha ganado el Madrid? Final de Copa en prórroga. Pero que hoy por hoy no está tan claro eso que dices. Yo puedo discrepar. Yo te aceptaré esa premisa el día que yo vea que el Madrid juega a la altura de sus... Y pierde. Y cuando uno... no lo ha dado todo. No lo ha dado todo. No, que va, hombre, que solo va. Solo lo da todo contra el Valencia. ¿Cómo es eso? No, José Luis, yo creo que el otro día Marcelo... El día del Atleti de Madrid, a los 25 minutos, el Madrid estaba desactivado por un Atleti de Madrid, que fíjate lo que es el Atleti. Y estaba desactivado jugando 11 contra 11. El día que yo vea a los jugadores del Madrid jugar a su rendimiento habitual y perder contra el Barcelona, te lo diré. ¿Y por qué no juegan contra el Barcelona a su rendimiento habitual? Porque los desconectan. Barcelona es un problema de psiquiatra. Es un problema de psiquiatra. Sí. En la final de Copa no. En la final de Copa, Cristiano Ronaldo no hace nada. Y si el remate de cabeza va fuera, volvemos a decir que Cristiano Ronaldo. No, hubiera ganado igual el Madrid a penaltis, eso no se sabe. En los partidos en los que el Madrid, por ejemplo, en la Supercopa, ha estado más cerca de su rendimiento habitual, ha estado muy equilibrado. Yo te digo, tú analizas, ha metido 5 goles, salvo Benzema, que desde mi punto de vista, y Di María, fueron un partidazo, que fueron los mejores del Madrid. Qué maravilla. Salvo esos dos jugadores, todos los demás estuvieron muy por debajo de Di María. Di María también estuvo bien. Muy por debajo de sus posibilidades. Sergio Ramos, me sorprendió lo nervioso que estuvo, la falta de seguridad que dio el centro de la defensa, y fue una referencia que me sorprendió negativamente. Pepe, otra vez, de los nervios con... Sí, pero hombre, quizás eso ya fue al final, ¿no? Cuando ya se veía que es de 3-1... Una sensación penosa todo el partido. Hay un momento en el que lanza tres patadas dentro del área sin acertar. Marcelo, muy por debajo de sus posibilidades. Xavi Alonso, muy por debajo de sus posibilidades. Centro del campo, inexistente. Bien, Ozil, como eres habitual. Y toda la semana pasada te dije... Caca, el único momento en el que el Madrid, durante 10 minutos no más, dio una cierta sensación de mejoría fue cuando salió. Pero Caca. Oye, yo para eso hubiera preferido, por favor. Yo creo que el error de Cristiano, a mí me parece, mira, yo siempre he dicho que Mourinho, pues Mourinho mejor estuvo que Guardiola, fatal, pero le pero da un no baño en la alineación, en el planteamiento le da un baño táctico Guardiola, que tenía preparado el salir con 4 defensas para aguantar el arreón del inicio. Y luego cambiarlo a los 2 minutos a 3 defensas para dejarle en 4. Ahora, yo voy a decir una cosa. Yo tengo mi abono detrás del banquillo del Barcelona. Del banquillo visitante, en este caso el Barcelona. Luis, tendrías que ver la importancia que tiene para este equipo Tito Vilanova. Lo tengo justo delante. Guardiola se giraba en todas las ocasiones a consultarle a Tito y le decía, pero y era un diálogo en el que tenían, y luego lo trasladaba a los jugadores, que es en el momento en el que cogen a Alexis y le dicen, oye macho, que te hemos puesto aquí para ponerte para estupendo allá. Pues Tito Vilanova es más listo que Caranca, que es lo que me está trayendo. Yo lo que te quiero decir, lo atacó. Tú dime un equipo el mundo, un solo equipo en el mundo que juegue en el Santiago Bernabéu con 3 defensas al Real Madrid. Nadie, ninguno. Eso se llama seguridad, ¿no? Por supuesto. Vamos a descubrir a Barcelona. Y convicción en lo suyo. Dime un equipo que juegue así. Cuatro años escuchando
o tres años, o cuatro años, mejor dicho, escuchando el mismo discurso cada vez que el Madrid juega contra el Barcelona. Es que el Madrid contra el Barcelona no fue el Real Madrid, claro, ¿no? Porque podremos puede empezar a pensar que el Barça no deja ser al Madrid lo que es contra otros equipos porque está tan sí por encima del Madrid, Luis. Que es que no, en el centro del campo, mira, es que yo no baila. Pero Luis, pero vamos a ver, acordaros que nos hicieron un regalo en el segundo 23. Sí. Y con ese regalo el Madrid jamás supo controlar mínimamente el partido con el desconcierto habitual en un club al que le marcan un gol al 20, pero Luis Alberto, el segundo 23. No marcó Iniesta de casualidad en esas jugadas que hizo, que driblaba. Y lo decía Rafa Martín Paz, que yo lo estuve viendo en Telemadrid, tenía razón, viene el gol. Pero Luis Alberto, que precisamente por eso yo creo que el Madrid hizo un planteamiento tan erróneo y hubo unos jugadores del Real Madrid que estuvieron tan por debajo, ¿no? Pero ¿por qué ese día están por debajo? Que porque yo, no pueden estar por José encima. José Luis, creo que el planteamiento de Mourinho afecta a todos. Es decir, coge y dice, venga, me presionáis un poquito arriba. Hasta no hizo un partido deslumbrante. Pues, hasta la segunda parte. No. La segunda parte, Luis, como siempre, jugaron al una parte, una parte de la segunda parte cuando ya el partido estaba vencido. La segunda mitad de la segunda parte. Que el Barça, bailaron al Madrid. El Barça también bien juega bien cuando le dejan y se lo trabaja a él. Todos habéis jugado al fútbol, ¿no? De chavales todos habéis jugado. ¿Veis que lo que más cansa es ir detrás de la pelota? Por supuesto. Pues el Madrid, eso es lo que acabó. Al minuto 60 del partido estaba con el estaba fundido, fuera, como siempre con el Barça. Se funde al minuto 60. Lo mismo que otros equipos. Ven, pa' aquí. Vuelve a correr. Vuelve otra vez a otra banda. Vete a otra banda. En cambio, cuando tenía la pelota el Madrid, la perdía inmediatamente porque el Barça la recuperaba instantáneamente. Yo lo que creo es que el Real Madrid, si llega a hacer un planteamiento Mourinho más acertado, como por ejemplo, si vas a presionar arriba, ¿qué sentido tiene que luego dejes en el centro del campo libre a Xavi? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué sentido tiene? Porque es muy fácil decir de Coentrao que lo hizo si no mal. Si dejas libre a Xavi, dejas libre a Messi. O dejas libre a Iniesta. No, es muy complicado. No, es que el éxito de Guardiola fue decirle, mira, voy a jugarte sin un delantero centro y sin bandas. Y los voy a meter todos en el centro. Y tú, sin embargo, vas a ponerme a Ozil, que es que no llega, que es que está con el resuello, pues es que según pasan la primera zona de alta, esta zona de presión de tal, a la primera pared ya les dejaba solo. Ozil no podía ni con este equipo, ni ha podido, desde que ha empezado la temporada con ninguno. Por eso para mí es un error gravísimo sacar Ozil en este partido. Y además que no era un jugador para contra el Barça, Ozil. Ozil es un jugador muy técnico para un jugador, para un equipo inferior. No, digo, el último minuto del partido con el Valencia, que ganaba el Madrid 1-3, cuando el Valencia se puso 3-2, sacó un córner y pegó en el larguero. Y hubiera acabado a 3, tuvo suerte el Madrid. Suerte, eso es fortuna. Sí. Bueno, entonces la fortuna a lo largo de una liga va y viene. Pero no me digas que el partido del Madrid fue por fortuna. No, porque que uno si de los componentes cinco, ha dicho si Rey, en el minuto 5, Casillas no saca esa mano, está empatado el partido. Pero, bien, decir, pero eso no es fortuna. Decir, o sea, decir, a mí me parece que muy equivocadamente Mourinho y muy acertadamente Guardiola hace referencia, luego si queréis más tarde, de suerte que dice. Yo, de verdad, ese componente de mala suerte la que tuvo el Barça en la primera jugada. Vamos a hacer una cosa. Una jugada desafortunada. Como pero, queremos Dieter, acordarnos que patrocina esta sección, el BBVA. Pero seréis capaces de distinguir lo que es un error de lo que es una jugada de fortuna. Valdés un error. Es decir, Valdés se equivoca y el otro acerca. María se vuelve a equivocar metiendo un balón, la da mal no sé quién, le decía mal, la pega a Chávez. Antes de oír a Guardiola, lo comenté yo de verdad y os lo digo como estamos aquí hablando los cinco. Cuando un tipo comete un error como el que metió Valdés y sigue jugándosela y tirando al portero a cada tío que tiene al lado, en largo es y en corto, que tienen una confianza en que son los eso mejores. Eso es el equipo. Claro. Eso no tiene duda. Yo de acuerdo eso contigo. En eso de acuerdo contigo, pero lo de Valdés es un error de Valdés. Sigo jugando igual. Claro, tuvo un error, pero sigue jugando igual. Otro se asusta y dice, patadón que te crió y venga, hombre. Pero si nadie está negando que sean un super equipazo, lo único que decimos Luis, y creo que en esta vez coincidimos, Luis y yo, es que si el Madrid hubiera hecho decir, mira, chico, habéis jugado es que si como gana habéis podido, habéis hecho el partido que os ha salido, Cristiano, te han salido las cosas, el otro tal, y aún así os han ganado porque sencillamente son mejores. Pero escúchame, tú dices super equipazo. Si el domingo a las 2 de la tarde ganan al Santos, probablemente van a jugar la final, de los 6 títulos posibles ha ganado 5 y el otro lo ha perdido en una prórroga.
dime dónde hay un equipo. Pero si nadie, pero casi que, pero nadie, que no quede, que la confusión no quede entre nosotros. Ah, no, ahora yo dime, le resto méritos al super equipazo del pero mundo. Ahora dime, ha ganado 1-3. En la Supercopa de España ganó también, ¿no? También. Bien. En la Champions ha ganado también. Joder, el año, en la Liga ha ganado. Para, es que estáis diciendo lo de fuerte. Bueno, no, hombre, dale. Desmentir esa parte en la que habéis metido el disparo de Cristiano Ronaldo en la primera parte como algo de mala suerte, no. Eso no es mala suerte. Es un fallo. Eso es un fallo habitual de Cristiano Ronaldo en todos los clásicos. En todos, sin excepción de ninguno. Bueno, vamos a ver una cosa. ¿No? Si quieres que vayamos a la consulta del psiquiatra, vamos todos a la consulta del psiquiatra. Creo que el Madrid debería ir a la consulta del psiquiatra. Flor era muy partidario del psicólogo. Empezando por Mourinho. Ahora, yo te digo una cosa, García. Nadie dice que el Barcelona sea un mal equipo, todo lo contrario. Pero es que no se puede decir eso, claro. No, pues, es que tú estás argumentando como si alguien lo hubiera dicho. Es el mejor equipo que hay ahora. Yo te digo, quizá que hayamos visto en nuestra vida. Sí, probablemente. Yo te digo que el Real Madrid, si hubieran jugado los jugadores como pueden jugar, como han demostrado que son capaces de jugar, no hubiera acabado como acabó ese partido. Te lo digo honradamente. Eso es, te lo digo porque lo pienso. Otra cosa distinta es que luego digas, bueno, pues, chico, pues eso nunca lo sabremos. Efectivamente, nunca lo sabremos. Claro, pero sí, lo que sí, vamos a ver, eso es una opinión, naturalmente. Pero yo digo, el Barcelona es mejor que el Real Madrid. ¿Tú crees eso o no? Si esto es así de eso. Pero, por ejemplo, Luis, vamos a ver, la segunda parte es que el Real Madrid no olió la pelota. Sí. Es que no pudo elaborar juego, no construyó. Ya, pero el Barcelona es mejor que el Real Madrid, sí, porque le ganó en el Bernabéu. No, ahora, no por eso. Ya, espera. No, porque no, pero el Madrid yo es un super equipo. No, también, no, pero yo, sin duda. Yo lo que creo es que el Madrid lo podía haber hecho mucho mejor, tanto que el Madrid habría podido ganar al Barça. A poco que hubiera... Pero como ha dicho Polvorino, ¿por qué no lo ha hecho mucho mejor? Porque falló. Ganar al Barça. ¿Coincidiréis conmigo? Dejadme decir una cosa. Podía haber ganado al Barça, solamente una cosa. Sobre haber ganado al Barça, pero eso tuvimos esa sensación 3 minutos. No, desde el segundo 23 hasta el minuto 3. Yo no digo en ese partido. Yo no digo, al ver el partido digo, oye, el Madrid le podía haber ganado. No, yo creo que antes de empezar, el Madrid le podría haber ganado al Barcelona, que estaban asustados. Y el Madrid lo podría haber hecho, pero Mourinho y Cristiano Ronaldo, los ejes fundamentales sobre los que rota este equipo, tuvieron su peor partido. Mourinho con un planteamiento erróneo y Cristiano Ronaldo... El número 10 del mundo juega su peor partido contra Federer. Pues lógicamente, porque Federer te hace jugar mal al tenis. No, pero es que no es que seas malo, es que no te deja jugar y no te deja entrar en el juego. Pero el número 10 del mundo no sale jugando con la mano izquierda cuando es diestro. No. Y es lo que hizo Mourinho con su equipo. Equivocadamente algo que no juega. Pues un señor que ha costado 30 millones de euros y que lo ha tenido que ubicar por lo que sea en el lateral derecho. En vez de poner a Arbeloa, que es un lateral derecho. Claro, no sabemos, Ramos. Estaba tocado. Sí, estaba tocado. No, bueno, pues a Sergio Ramos. No, a Sergio Ramos no, a Las, que es el que estaba jugando, y a Kedira. Y a todos. El Madrid, yo no tengo nada que poner a la alineación y creo que Contrao cumplió bien, ¿eh? Claro, o sea, no vamos a echarle no estoy para nada diciendo eso. Balones tremendos. Lo que pasa es que me parece que eso le da al equipo, a los 11 jugadores que están jugando, una sensación de que no son un equipo. Con independencia, o sea, a diferencia de lo que pasa con el Barcelona, que juegan con el Madrid o con quien sea y que tienen esa confianza y saben que cada uno está en el puesto que está, etcétera. En el Madrid no, porque en el Madrid Sergio Ramos tenía que validar su categoría de central ante el Barcelona y no lo hizo. La defensa tenía que haber tenido una continuidad que no tuvo. Ozil tenía que haber demostrado que era un jugador que por lo menos ante los grandes partidos se crecía y no se creció. Cristiano tenía que haberse sacudido el fantasma de la barcelonitis y no lo consiguió. No, y el único, el análisis es correcto. Y el único que mantuvo una actitud constante... Yo meto también a Di María, ¿eh? No, es Di María, no, no, porque no, Di María, Benzema... A veces emborracho de balón, ¿eh? No, Benzema hizo el partido de su vida. No, oye, pues, pero Benzema he empezado diciéndolo. Sí. Lo que pasa es que Benzema no tenía que demostrar nada. Benzema está aprovechando las oportunidades que le dan con Higuaín. También es verdad que Benzema ya, el hombre ya no sabe qué hacer para ganarse la titularidad. Ahora, te digo una cosa. No, otra decepción para mí, falta de personalidad de Mourinho. No tienes que mantener sí o sí a Cristiano Ronaldo los 90 minutos. Por supuesto. Di María, fundido y cojo, aportaba más en ese partido que lo que estaba haciendo Cristiano Ronaldo. Estoy de acuerdo. Bueno, demuestra que eres... Bueno, déjame decir una última cosa. Lo vas a decir, pero después de que escuchemos al BBVA, que para eso patrocinan esta sección.
Entonces me la apunto. Bueno, después de todo lo de este fin de semana, cambio de liderato. Es verdad que el Barcelona tiene un partido más, que el Madrid juega el próximo semana contra el Sevilla en un partido muy, muy complicado, pero a día de hoy el Barça... Complicado para el Sevilla. Vamos a ver, el Sevilla. Mejor jugar en casa que no Si lo preferís, una salida muy fácil para el Sánchez Pizjuán. Es duro el partido. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Pero tú quieres mirar la clasificación y los resultados del Sevilla, Sánchez Pizjuán. Es que el Sevilla siempre ha hecho buenos partidos en Sánchez Pizjuán últimamente. Que iba a ganar el otro día en la quiniela el Levante al Sevilla, que el Sevilla está flojo. Bueno, y ganó el Levante. Sin tiempo para volver a Barcelona, el equipo de Guardiola salió rápidamente para Japón, van a jugar el Mundialito. Hablemos de la Liga. ¿Me dejas que la gente escuche nada más que el sonido de Guardiola? ¿Para qué? Pues para que escuchen a Pep Guardiola por una vez llevando razón, Luis. ¿Pero para qué? Pero ahora resulta que tú estás... Y tú le criticas, Guardiola, pon orden. Guardiola. Sí, sí. Sigo pensando que siempre somos dos rivales que estamos muy, muy cerca en todo. Hemos tenido la suerte de ganarles en los últimos partidos, pero estamos muy, muy cerca siempre uno de otro. Pero en realidad que ellos son líderes, no hay tanta diferencia. Y viene muy bien traído el término de suerte. El término de suerte de Pep Guardiola pone nervioso. Bueno, yo... Porque cuando ganas cuatro veces a un equipo, pero tú, Luis, Luisa, no es suerte. ¿Tú por qué te enfadas? ¿Tú de qué equipo eres? ¿Tú de qué equipo eres? Yo soy del Real Madrid. No, tú eres del Algete. yo soy del Real Madrid. ¿Cómo vamos? Perdimos, pero 11-0, Luis. 11-0. Va bajando eso. Oye, que se va bajando. El Tres Cantos 11, Algete 0. Es verdad que no metieron ningún gol, pero oye, que veníamos de perder. Pero no hemos metido todavía ninguno los del Algete, ¿no? Sí, creo que alguno cayó, pero lo importante es cuánto nos meten. Creo que cero, ¿eh? Creo a favor. No, bueno, ¿me dejas decir algo? No hemos metido ninguno. De mi Atleti. Dejadme. Que te queda. No, pero aprovecha bien el tiempo en vez de poner chorradas, que eso el lunes, que lo que acabas de decir... No, está muy bien Guardiola. Pero que está muy bien Guardiola. Está muy sereno. Luis, que por una vez que está bien Guardiola hay que decirlo. Oye, si os vais a liar los tres contra Luis... No, pero Guardiola siempre está igual, ¿eh? No, es Luis contra los tres. ¿Tú vas a poner algo de Manzano? Sí. Pues ponlo para que remate. En 18 minutos tiró el partido a la basura el Atlético de Madrid. Iba perdiendo 3-0. Vamos a escucharle. Dice que no tiene muchas explicaciones y vamos a colocar también otro sonido de pues que el Atlético es el peor equipo fuera de casa en primera división. No ha conseguido todavía ganar. Y a veces está en casa. Bueno, podemos dar todas las explicaciones que consideremos como excusa, pero desde luego no hay ninguna excusa. No es una situación normal. No hay explicación alguna y lo siento. Que fuera de casa, por diversos motivos, hoy ha sido este, no damos con la tecla. Quizás todos los análisis que hemos hecho hasta ahora de los partidos fuera de casa, buscamos soluciones, pero por unos motivos u otros no acertamos. Y una cosa más, Luis. El 1-3, el único válido, 1-3 válido del fin de semana ha sido el del Castellón contra el Borriol. Pero pues, había adelantado el partido y se jugó el miércoles. Bueno, me parece bien, pero... Oye, yo quiero decir como atlético desde niño, y creo que hay, por ejemplo, el fichaje en su momento del entrenador del Atleti, es un buen entrenador, pero no para el Atleti de Madrid. Es decir, es un profesor, como lo llaman, ¿no? Pero de bachiller nocturno. Y el Atleti necesita un catedrático de Harvard, de Yale, de Columbia. Pero está claro, no. Si quiere ser un equipo, estamos hablando de que quiere jugar la Champions y quiere ser un gran equipo. Pues al Atleti no le queda más solución que coger a Luis Aragonés, que es el Ferguson para el Atleti, que es el hombre que lo conoce muy bien, y ahora hacer en el fichaje de invierno un defensa central muy bueno y un medio defensivo, un medio volante que salga con el balón construyendo. Si no, no hay nada que hacer, porque no es casualidad de que cuando juegas en casa los equipos se te cierran más, ganas. Cuando juegas fuera, la defensa esta te liquida y por eso no gana nunca fuera. ¿Y los por qué? Porque del Atlético de ayer, el español entraba, de verdad, correteando tranquilamente. Oye, que el español no ha marcado cuatro goles hace mucho tiempo. ¿Cómo jugó Verdú? ¿Cómo le dejaron entrar a Verdú? Entonces, el ideal para el Atlético de Madrid es Luis Aragonés, lo conoce muy bien. No tiene que venir ahora y decir que es el Atlético, lo que le pasa, no, lo sabe perfectamente. Y Luis, ¿qué ha ganado? La Liga de España, la Copa de España, la Eurocopa. Joder, es un señor que tiene en el vestuario... Pero Luis animaría, ¿tú crees ahora? Yo creo que sí, que animaría. Ahora, si volvemos a decir lo de qué hacemos ahora, yo creo que también
también no solo Manzano está en la cuerda floja, los que están con Manzano que no deciden, porque hay que decidir. Es que hay que operar o no hay que operar al enfermo. Esto hay que operar, si hay que operar ya. Ahora, ¿qué esperamos? ¿Otra vez que juegue el domingo contra el Betis? Si al Betis le gana y otra vez va afuera. No puede ser. Yo creo que está el décimo y es así. Necesita un cambio muy grande. O sea, una transfusión, hombre. El ánimo de los del Atlético de Madrid, no sé si lo recuperará Luis Aragonés. Luis, ¿tú crees que esto va a afectar a los jugadores del Real Madrid, que les vuelvan esa a decir es la gran soy, duda, los, ¿no? soy, esa los, es la gran soy duda. Los, soy los, esa, y es esto, la, esa es la gran duda. El yo... partido de contra el Sevilla en Sevilla es fundamental, sí, ¿eh? Porque si retomas, sí, si retomas. Porque faltan 20 partidos, quedan muchos, sí, mucha liga. Por tendencia, claro. Si contra el Sevilla ganas y te acuestas líder, cierras el año, Luis. Con que empates líder, hombre. Hombre, ya, con que no, pero, líder, pero tendría que ganar. Para la moral del Madrid es fundamental ganar. El campeón de invierno da igual. Yo creo que el Madrid. Esto va a estar igualado toda la vida. Evidenció que tiene un problema mental. Problema mental frente al Barcelona y un problema mental, cosa que en el Madrid, es, en la historia del Madrid, es lo único que el Madrid nunca se ha permitido, porque el Madrid ha tenido una fortaleza de ganar siempre lo que tenía que ganar y ya está. Y yo creo que Mourinho lo que tiene que hacer es hacer un equipo titular. Equipo titular que juegue contra el Algete, si le toca, contra el Barcelona y contra cualquiera. Y no empezar a inventarse una alineación ad casum cada vez que tiene que jugar un partido especial. No tiene ningún sentido. Te lo he dicho toda la semana anterior y es así. Y los jugadores tienen que saber que son titulares y que juegan y que no tienen que revalidar nada cuando llega al Barcelona. Porque eso les coloca en una situación de ansiedad, de prueba permanente, de test, que al final es un, pero, es un Luis, lío. Yo que estaba en decir que el Madrid podría haber ganado este partido antes de que el árbitro tocara el silbato, sí que te digo una cosa, y discutía con García, reconocer el Barcelona es mejor y así lo será. Lo que sí te digo es que el Barcelona tiene al mejor jugador del mundo y nosotros no, ¿eh? Cristiano Ronaldo tiene tres jugadores que son de los tres mejores del mundo. Pero Messi es el mejor jugador del mundo porque los mejores partidos El que deslumbró fue Iniesta. A mí me deslumbró Iniesta. Pero a mí el que más me gustó Messi fue también estuvo cuando ahí. Cristiano Ronaldo le dan la bota de oro y dice la chorrada esa de este premio no lo dan, lo dan los goles que están ahí, no es una votación y tal. Debería preguntarse después de hacerse un partido como este. Pero eso es verdad. Bueno, Inter. No le dan un balón de oro a Cristiano Ronaldo. Yo no estoy discutiendo. Te acabo de decir que Messi es el mejor. Digamos que deslumbró Iniesta, pero de verdad, si tú te fijas y te gusta lo del fútbol, el que juega siempre y es el mejor es Xavi. Sí. Tú aquí en este periódico, en el AS, dice Xavi Alonso hizo 54 pases y Xavi 120 y tantos. Es decir, es el doble de un jugador excepcional y campeón del mundo. Jugó regular, tirando a mal. Sí, pero yo te hablo del otro Xavi, es que marca el partido, dice cómo hay que jugar, se templa, lo mueve, marca, es una cosa excepcional. Y ahora, ¿sabes una cosa? El tiempo se vuelve a repetir, porque esto pasa, esta cosa del tiempo que es circular. En el año 60, ¿y cuánto tiene que durar? El Barcelona tenía retirarme. Un equipo que tenía el mejor jugador de Europa, que era Luis Suárez, tenía Kubala, que era la superestrella, cada año fichaba a Evaristo, a Eulogio Martínez, Cibor Coxis, y el Madrid era Di Stéfano, Puskás, Gento, Zárraga, y estos, y ganaban siempre, porque era el mejor equipo del mundo. Y los otros se descomponían, y no podían. Y eso está pasando, que hombre, evidentemente pues dentro de un año... Literatura. Dentro de un año... No, no es literatura, es que gana siempre. Eso es literatura. Y jugando bien, bueno, pues literatura. Que queda bien, que por eso otra vez el año el Barcelona a la Champions League. A ver si es literatura. Bueno, que la gane, pues ya. Pero, ¿cómo que la gane? ¿Qué dices no, tú? Que la gane. Es una cosa excepcional. Bueno, que cuando la gane, pues vamos a ver qué pasa en una final de la Champions entre el Real Madrid y Barcelona. Tú has dicho ahora, quita eso de Japón. Fíjate si fuera el Madrid el que jugara la final. Yo no he dicho que quite ese Japón. Sí, lo has dicho. Quita eso de Japón. Hasta el jueves. Claro, ha dicho, quítalo de Japón. Fíjate si el Madrid jugara la final del Mundialito. Sería lo más importante que hay. Pero si la Copa del Rey, que la tiene hasta el Atlético y tiene 9, se transformó en lo más importante que había en el fútbol español, la Copa del Rey. Joder, y tiene la Leti 9. Hombre, no me contéis historias. Es que yo no soy del Barcelona, pero aunque me estoy haciendo del Barça de toda la vida, porque es que juega muy bien al fútbol. A ti te gusta escribir artículos. Si vienes a la radio y escribes un artículo, pones 14 negritas ahí con los nombres de los años 40 sí, y te quedas fíjate hasta la cara. Yo, fíjate el Atleti, que yo soy del Atleti. Es como si yo dijera ahora, tuvo mala suerte, jugó mejor el Atleti que el Español. Yo no he dicho que el Real Madrid jugara mejor que el Barcelona. No, de hecho, no, te digo que... Si eso no lo puede decir nadie, con sentido. Claro,
claro, es que yo no lo he dicho. Yo lo que he dicho es que es mejor. Un factor. Yo he dicho que es mejor. Desarma el argumento de cualquier Madrid. Que hoy por hoy es mejor jugador. Déjame decir una cosa. ¿Estáis de acuerdo conmigo en que al Madrid? ¿Estás de acuerdo conmigo en que al Madrid le pudieron caer 7 en la segunda parte? Yo estoy totalmente de acuerdo. En absoluto. Yo sí, yo sí. Partiendo de ahí, Luis, es que entonces yo, de verdad, ¿qué partido viste tú? Que sí, pero escucha, que es que estamos hablando, dices, oye, jugadas que influyen. O sea, que tuvo suerte el Madrid, o sea, yo, de que no le cayeran 7. Yo lo que creo es que estaría mal decir, recurrir, que Mourinho hubiera recurrido a la cuestión de Messi, de la expulsión. Pero no es lo mismo que la jugada de Messi fuera en el minuto 40 que fuera en el 80. En los últimos minutos el Barcelona bailó al Real Madrid. Literalmente. Vale, la jugada de la mala suerte, que era un componente, si Luis hubiera dicho perdimos por mala suerte, yo le habría dicho, Luis, retírate. Pero que la jugada de la mala suerte fue un componente en el rechace del tiro de Xavi, que fue al palo. Y lo de Cristiano Ronaldo, para mí no es mala suerte. Es que no es el mejor del mundo. Me estás hablando de mala suerte cuando un equipo en el segundo 20 el portero la da mal y se la da uno y se lo coloca para que lo meta. Exactamente, por lo que tú has dicho, eso no es mala suerte, Garci, porque Valdés dijo, he fallado y aún así... Nuestro estilo de juego es seguir. Y por eso gana el Barça, porque tiene un estilo de juego y lo sigue hasta aquí, el final. Desde el día que no quitemos lo de mala suerte y lo de fallar por perdonar, que todo el mundo dice, ¿cómo ha perdonado? Y dice, no perdona a nadie, no falla. Nadie llega y dice, perdonar es que la tira, se vuelve la tira a la grada. No, ha perdonado mucho el español. Y dice, no ha perdonado nadie. Entonces, yo creo que queda mucha liga. Yo ahora no sabría decir si el campeón va a ser el Madrid o el Barcelona, porque queda mucha liga. No sabría si en la Champions League va a ganar el Madrid o el Barcelona. Pues nos estás dando la razón. Pero eso no tiene que ver, para que el Barcelona ayer me pareció mejor equipo que el Madrid. Pero si eso lo hemos dicho Luis y yo. El Barcelona fue mejor equipo que el Madrid en el partido. Ahora, el Barcelona es el mejor y siempre, y justificar en eso la derrota del Madrid es librarle de culpa a Mourinho y a Cristiano Ronaldo, entre otros. Yo no creo que el Barça ganara porque fuera mejor. ¿Qué cambios hizo Mourinho? Dime. Dime los cambios, fatal todo. ¿O no? ¿Te gustaron los cambios? No. A mí, el de Kaká no estuvo mal. No, a mí los cambios de Mourinho no me gustaron desde el momento en el que él sabía que Cristiano Ronaldo no estaba haciendo lo mejor que Di María. No lo puede sentar. Ya, pero ¿por qué no lo puede sentar? Pues no lo puede sentar. Porque entonces lo crucifican, lo estaba pitando la grada A lo mejor o acaba con su muralla. No lo puede sentar, entre otras razones, porque tú sabes si está bien o no está bien. Y si a la media hora ves que no está bien, pues hay que cambiar. Yo lo vi a Guardiola, que no va a dos campeones del mundo. ¿Por qué no lo podía sentar? Pues no lo puede sentar. Sé por qué no, pero es que, macho, pues en el fútbol son 11. Pues no lo puede sentar porque tú... Porque quieres... te lo cargas, como por ejemplo Guardiola hizo con Villa. Decir, mira... No, que te lo cargas psicológicamente. Yo pensé que iba por ahí. Sí. Otra cosa distinta es que no lo hubiera sacado de entrada, lo cual tampoco se hubiera entendido. Pero una cosa es que tú no saques a un jugador y otra cosa es que a un jugador como Cristiano, que sabes perfectamente que te puede estar jugando muy mal, pero que te puede marcar dos goles en cualquier momento, porque categoría y clase tiene más que sobrada... Pues entonces lo tienes que mantener, y si luego te ha salido un mal partido, te ha salido un mal partido. Ya, lo que tienes que analizar con Cristiano Ronaldo, contigo mismo en primer lugar. O sea, si ahora Mourinho, personaje el que ignoramos, yo no conozco al personaje, al ser humano, no he tenido nunca la capacidad de hablar con él con serenidad y con sosiego. No tengo ni idea de qué ser humano es, ni cómo piensa, ni cómo se enfrenta a los partidos, ni qué digestión hace, ni nada de nada. No lo sé. Pero él lo primero que tiene que hacer es quedarse solito unas horas y mirarse hacia adentro y decir, bueno, vamos a ver qué parte de culpa tengo yo. Y si es una persona suficientemente autocrítica y suficientemente honda en sus razonamientos, llegará a la conclusión de que tiene una parte de culpa, ya no solo por el planteamiento, que te puede salir mejor o peor, sino por esa circunstancia de improvisar siempre contra el Madrid cosas que no son las habituales en su modo de trabajar y que colocan a los jugadores en una situación de sobreestrés que no es justa. Entonces, a mí solo me gustó Mourinho en la rueda de prensa posterior. Eso es lo primero que tienes que hacer. Y luego tienes que decir, vamos a ver, ¿por qué Xavi Alonso contra el Barcelona está obligado a hacer cosas que no hace? ¿Cómo se llama nuestra María Victoria, la amiga de Xavi Alonso, la que siempre llama diciendo, ya veréis cómo Xavi Alonso contra el Barcelona y la Real Sociedad? Pero si eso se puede decir de todos. Marcelo jugó un partido lamentable. Sí. Vuelvo a repetir, Sergio Ramos me defraudó muchísimo porque en vez de dar seguridad a la defensa... Me dejas que diga una cosa que yo seguro que está mal. Yo disculpo a los que estaban del centro del campo para atrás. ¿Por qué? Pues porque... Es que se veía, cuando lo estás viendo en el partido, claro, sin verlo en televisión, decías, pero ¿cómo es capaz Mourinho de dejar a sus defensas y a sus dos
centrocampistas Salas y Xabi Alonso en manos de esta banda de cracks, dejando que la primera línea de presión... Además, Las, que es un señor que no es capaz de trenzar ni de crear... No, pero lo estoy diciendo defensivamente. Cuando tú te enfrentas al que dice José Luis García, que es el mejor equipo de la historia, no puedes jugar con dos o tres menos en defensa. Y el Madrid, con Ozil y con Cristiano... Mira, Messi hizo una jugada que se bajó hasta la línea de fondo a robar un balón porque lo había perdido. Cristiano, las paredes, las mira. Yo alabo la... Dije la semana pasada que no, yo no lo hubiera alineado, ya lo he dicho 14 veces, pero alabo la alineación de Ozil, porque como planteamiento de conjunto me parece que el Madrid no podía sacar a un tribote y olvidarse... Por el perfil del jugador, del pero en la condición que está Ozil no acuerdo, estaba para dijo salir. Él que hubiera preferido a Kaká. Claro, sí. Yo dije que prefería a Kaká, pero como Kaká viene de una lesión, no se iban a atrever, yo entendía, etcétera, etcétera. Ahora... Cuando salen los jugadores y se pone la alineación, todo el mundo, y el que diga lo contrario, por favor, que levante la mano, pensaba, entendió que Las jugaba de lateral derecho y Contrao jugaba de centrocampista. Es verdad. Y sin embargo, de repente, en cuanto llevábamos tres minutos de juego, digo, ¿pero qué hace Contrao de lateral izquierdo? Si no ha jugado jamás de lateral izquierdo. De lateral derecho. Y Contrao, digo, y Las de centrocampista en un marcaje al hombre, contra Cesc Fàbregas. Digo contra. Tiene toda la razón. ¿Cómo paras a Fàbregas, a Messi, a Iniesta? Claro. Es que estaban descompuestos. Casillas estaba histérico, que decía Federico. Pero ¿cómo no lo van a estar? Si estaban pidiendo a sus jugadores delanteros, a los tres de arriba, bajad, hijos de la Gran Bretaña, que nos estáis dejando solos. Sí, de acuerdo. Era un boquete, era como el queso de Claro, por eso sí que se pueden cargar las tintas y criticar a Cristiano, y no se puede hacer lo mismo con los centrocampistas de Madrid, porque no llegaban. Que se quedaron agotados. Estaban agotados. Fíjate que a Xabi Alonso se le han dicho, no juega nada, pues yo elogio a Xabi Alonso, que hasta el último minuto estaba corriendo, metiendo la pierna. No, pero si nadie le reprocha nada, salvo que estuvo por debajo de sus circunstancias. Claro. Sergio Ramos, ahí sí que les doy la razón. Están por debajo de sus posibilidades porque y lucen menos porque se encuentran a todos haciendo un rondo pero es que y a otros es un tres choque, mirando. Pero ese es el choque de falta algo, bajaba Alexis. ¿Te das cuenta? Sí, sí, no, es que en el Barça bajaban todo. Pero vamos a ver. La pregunta que yo os hago es la siguiente: ¿por qué el Barcelona tiene la capacidad de intimidar a los jugadores del Madrid y no al revés? Esa es la cuestión que yo estoy tratando de reflejar en mi análisis. Es decir, seis puntos posibles abajo, porque realmente el Barça podía pensar. Pero es que decís, no, es que claro, fíjate cómo podemos pedirle. Mira, bueno, pues el único fue Benzema, que iba, él decía, yo os voy a intimidar. Yo es al que vi que decir, oye, este está haciendo un partido de crack. Benzema es impresionante. Tú siempre dices que clase yo tiene. El mismo símil, pero es que el Barcelona es Ray Sugar Robinson. Y es que es verdad. Ya estamos entonces puede perder. Estamos escribiendo otra columna. Puede perder y perderá. Pero es cuando el mejor, juega con el pero pie, es el con mejor, puede perder línea. Y perderá, como es el perdió mejor. Con Carmen Basilio y como perdió el con Carla Mota, tiene, pero es el mejor. El Madrid el mejor. Tiene que definir una personalidad propia y sacar, físico, y sacar y esa personalidad propia ante todos los equipos. ¿Ya está? ¿Tú qué haces deporte? ¿Tú nunca has jugado a algo contra alguien que te gana siempre de forma sistemática porque te tiene comida la moral? Sí, eso ocurre. Sí. Eso sucede. Sí. Y psicológicamente afecta. Eso es lo que le pasa al Madrid. Vale, bien. Eso es lo que le pasa a Federer con Rafa Nadal. Hace tres semanas yo te dije yo quisiera saber cómo le va a jugar el Madrid en su casa al Barcelona. Nadal con lo dije, ¿no? Ante eso, ¿qué haces? Claro. ¿Lo entrenas o te vas directamente al psiquiatra? No, perdona. Dices no, perdona. No, yo primero hice esa pregunta. ¿Cómo juega el Madrid al Barcelona en su casa? No, aquí, no, en Madrid, ¿cómo lo vamos a ver una cosa? Es que nos olvidamos de una cosa. Mourinho lo combatió y perdió. Dijo, yo no voy a sacar el tribote defensivo, la alta zona de presión muy alta, voy a mantenerme con Ozil. Pero ahí me puede explicar, explicadme por favor vosotros que sois muy técnicos y todos, explicadme por qué, o sea, cómo, si vosotros os llamarais Kedira, ¿cómo sentiríais ahora? Perdóname un momento, déjame. Justamente mal. O sea, Kedira es un jugador que es centrocampista habitual en el Real Madrid, que ha sido uno de los elementos que han cambiado la fisonomía de juego del Madrid desde que juega más adelantado presionando arriba. Que todo el mundo decía, lo de Kedira y lo de Sergio Ramos le han dado al equipo otra personalidad y le han dejado a Xabi Alonso una capacidad de maniobra mayor, con más holgura. Vale. Llega un partido contra el Barcelona y a Kedira lo sientas.
para sacar a Coentrao de lateral derecho, cuando no tenías ninguna razón, porque podías haber sacado a Las de lateral derecho y a Kedira de centrocampista. Está mal, eso lo hemos dicho. Y entonces, ¿no? Y entonces claro. Ahora está ya les pega, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué los jugadores? Entonces, es decir, pero... ¿Dinamitó el centro del campo, se lo cargó? Sí. No, pero... es que cuando a uno le salen mal las cosas, necesito hacer una pausa, por favor. ¿Sabía que el jamón ibérico de bellota contribuye al buen funcionamiento del metabolismo, ayudando a prevenir ciertas enfermedades? Que no contiene conservantes ni colorantes y que posee un 50% más de proteínas que la carne fresca. Anote este nombre, Guijuelo. Le ofrecemos nuestros magníficos jamones y embutidos ibéricos directamente de fábrica a donde usted quiera. Llame ahora al 900-84-1028 o visítenos en guijuelodirecto.es. Soy una impaciente. En las rebajas estoy la primera. En los estrenos, la primera. Y aquí estoy, la primera para cuando abran. Aunque igual es un poco pronto. En Bankia te presentamos nuestros planes de pensiones para impacientes. Grandes beneficios, asesoría personal y regalos que podrás elegir y conseguir ya. Bankia. Consulte condiciones en bankia.es. Maldini, esta temporada te estoy haciendo caso y entro en Betfair antes y durante los partidos. Un crack como tú, Castaño, es que ya tardabas, hombre. Y ojo al dato de Mr. Chip, que dice que Betfair te da más por tus aciertos que cualquier otra casa, pero bastante más, ¿eh? Betfair, la casa de apuestas de los auténticos cracks. Entra hoy en Betfair.com y utiliza tus 20 euros de bienvenida. Fútbol es radio, con Luis Herrero y Dieter Brandao. Bueno, hoy no tenemos ánimo para hacer quiniela, así que vamos a ir directamente a los ánimo oyentes. Ánimo sí tenemos, lo que no tenemos es tiempo. A ver si empezamos por contar la verdad a los oyentes. Yo es que no tengo ánimo. Yo sí tengo ánimo, ¿qué pasa? Yo no. What happened? Pues que tenemos 800.000 llamadas. Entonces di que no tenemos tiempo. No digas tengo, que no. Necesito que me animen los oyentes. Solamente una cosa, que hay muchos oyentes que están engorrinando el muro del Facebook de Casa de Herrero porque como hemos cambiado el nuestro no saben exactamente qué es lo que tienen que hacer para poder volver a ser nuestros amigos, por cierto. A ver. Ya somos más de 1.500. Así que se metan en la parte donde tiene el Facebook, buscar a gente y ponen Fútbol es Radio y lo único que tienen que hacer es poner Me Gusta. Y a partir de ahí ya pueden meterse en nuestro muro. Yo Luis Herrero. En quiniela, ¿Qué estás haciendo? Ah, que te has hecho tú ya una contraquiniela. Qué vergüenza. Yo solo, para ganarlo, yo solo. Qué todo. Vergüenza. De todas formas, déjame la que te la apunte yo. Herrero, tu audiencia te espera. Vamos a ver qué hacemos, ¿eh? A ver la audiencia. Hoy no es día para tocar las narices. Un ¿eh? Llamamiento a la audiencia que no quiero luego cabrearme con nadie. Iván, en Madrid, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes. Vamos a ver. Lo primero, decir que soy del Real Madrid. Eso es lo primero que quiero decir. Y lo segundo, que ahí yo creo que están ustedes discutiendo sobre qué equipo es mejor y por qué uno cuando se enfrenta contra otro, es más timorato. Yo creo que los equipos son mejores o peores durante el año por los puntos que tengan en la Champions y en la Liga. Durante 4 años ha estado bastante claro. Este año creo que se le otorga una pequeña ventaja al Madrid, aún perdiendo contra el Barcelona. Por otro lado, respondiendo un poco a la pregunta que hacía don Luis, yo creo que el Madrid tiene una cosa de la que no se habla, de la que no se está hablando, de un hándicap contra el Barcelona, y yo lo vi mucho el otro día, y es una diferencia de media de edad importante. En la vida, 5 años más de media de edad se notan mucho, y yo lo vi el otro día en el partido. Exceso de juventud, exceso de inexperiencia, y el Barcelona manejó mucho más eso que el Madrid. Muchas gracias, Iván, un abrazo. Bueno, puede ser, sí. La verdad es que estaban mucho más serenos, no se vinieron abajo con el gol y eso puede ser que la edad también te dé un punto de gravedad. Eso te acerca al cambio de ciclo, sí. Aunque solo sea cronológicamente te acerca. No, eso es la parte optimista de la vida. Sí. Mira, yo ya no sé si es la edad, pero hombre, el hecho de que Valdés pierda un balón en el segundo 23, se la regale y siga el tío sacando el balón, jugando con los eso pies, es muy sintomático. Eso es que tiene... Maribel, en Madrid, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Luis. ¿Qué tal? Enhorabuena a todos los que hacéis la tertulia, porque es una tertulia que me gusta muchísimo, es muy desenfadada y muy divertida, así que enhorabuena a todos, es la primera vez que entro. Pues que no sea la última. Hoy. Eso es. No entres dos a la vez, la primera y la última, tienes que entrar más veces. Di que no, Maribel, venga. Vale, bueno, de todas formas yo estoy enfadadísima con el Madrid. Yo con mi marido casi discutí cuando metió el tercer gol el Barcelona, apagué la televisión, porque es que yo ya no podía más. Tenía unos nervios que es que yo decía, estos están, vamos, que son un desastre. Mira, en primer lugar, Ronaldo en estos partidos le puede la ansiedad. No puede con ella. Es una cosa que es superior a sus fuerzas.
Entonces, cuando llega un partido de estos con el Barcelona, a puerta vacía casi, el primer gol ese de cabeza, pero vamos, por favor, si lo difícil era echarla fuera. Sí, entonces, sí. Yo lo que creo es que el Madrid necesita un psicólogo especial para que les mentalice que cuando juegan con el Barcelona tienen que hacer un esfuerzo mental para saber que ellos son tan buenos como los del Barça. La última vez, Maribel, que el Madrid contrató un psicólogo, lo recordaba Luis Alberto Cuenca, fue con Benito Floro, que les decía en el vestuario: cerrar los ojos y pensar que estáis mordiendo un limón. No quiero recordar lo que pasó en Tenerife con el psicólogo, el limón. Bueno, algunos se creían que eran cabras. Ese era un psicólogo conductista, ahora hay quizá un psicoanalista, a lo mejor. Sí, por el diván. O sea, que tampoco surtió efecto, ¿no? Lo del psicólogo tampoco surtió efecto. Ay, si es portugués el psicólogo, ya no sé, ¿eh? Un bueno, besazo, pero Maribel. De todas formas, fue todo el conjunto de los jugadores. Es que Xavi Alonso estaba desaparecido. No. Es que Marcelo fue un desastre. Marcelo fue un desastre. En fin, Marcelo, un besazo, Maribel. Llama más, ¿eh? A ver, más. Miguel, en Alcoy. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, Miguel. A ver, yo tengo tres puntos de análisis. Lo que está claro es que el Madrid necesita ganar para ser campeón. Tanto en Champions como en Liga necesita ganar al Barcelona. Eso ha quedado claro. Sí. Si no, no lo conseguirá. Vale. Luego pienso que Mourinho, si piensa que ha sido por mala suerte, volverá a perder. Eso también creo que ocurriría. No, y tercero... Sí. No, hombre, que es que no ha dicho que sea solo por mala suerte, ha dicho que ha habido un componente de mala suerte, pero ha habido más ingredientes. Sí, cuanto menos hable de ese componente, mejor para Mourinho. No, dijo las dos cosas, dijo. El Barcelona ha sido mejor y de las últimas veces nos han ganado. Pero eso no es hablar, claro. Y dice, no sé si debían haber echado a Messi. Bueno, yo estaba un poquito más lejos que el árbitro. A ver, José Luis, no digas nada. ¿Tú has oído alguna vez a Guardiola eso? No. Oye, sí, no, le oí decir que, hombre, hay que darle la enhorabuena al árbitro por acertar, y ironizó cuando realmente había acertado y había perjudicado al Barcelona. Es verdad que esa vez no se pudo morder la lengua. ¿El tercer punto que te queda, o el segundo, Miguel? Sí. Bueno, el tercer punto, que creo que es el más importante, creo que con esta plantilla va a ser difícil ganarle a Barcelona, aunque me duela, yo soy del Madrid. Pero... sí que doy una esperanza. Sí, con esta plantilla se podría ganar, pero jugando totalmente diferente. Porque el nombre este del Atlético de Madrid, ahora mismo se me ha ido el nombre, Manzano. el director de cine. ¿Enrique Cerezo o José Luis García? José Luis García. José Luis. Ah, pero no soy del Atlético. Soy un aficionado al Atlético. García es del Barça. Yo soy del Atlético. No le líes, es que yo había entendido que hablaban de un directivo de Manzano. El director de cine del Atlético. Ya. Sí, a ver. Yo es que vi dos partidos. En la primera parte vi una igualdad bastante, bastante igualada. Sí. Vamos, al 100% prácticamente. Y en la segunda parte, que es donde el Madrid perdió el partido, se vio claro que contra Barcelona la única manera de ganarle es jugando con 4, 5 o incluso... Con un delantero solo, si hace falta. Porque en el centro del campo es donde gana siempre la batalla contra el Madrid y el Barcelona. Bueno, pero y el Madrid juega con demasiado un equipo demasiado ofensivo contra el Barcelona. Bueno, pero coincidiremos todos en que uno de los factores que cambia o modifica o condiciona, utilizar el verbo que queráis, el partido, es lo mal que encaja, lo abajo que se viene el Madrid con el 1-2. Es decir... que ya no estoy hablando de si fue suerte, que fue evidentemente muy mala suerte, es el típico rebote en un defensa que además pega en el palo, o sea, es una doble carambola, y además aún así Casillas está a punto de sacarla. Entonces eso es verdad que psicológicamente al Madrid le hunde, es decir, dices, ahí es donde se nota la madurez del equipo. El Barcelona no se viene abajo con el 0-1, el Madrid se viene abajo con el 1-2, pero estamos hablando de resistencia psicológica. No sabemos lo que hubiera pasado en la segunda parte si el partido hubiera seguido empatado y las cosas hubieran estado más reñidas. Y esa fue la demostración de la fortaleza del Barcelona, que ante el factor mala suerte, el Barcelona, y aún jugando fatal, aún jugando rematadamente mal, tenemos el 2-2 en un eso que hasta Higuaín lo hubiera marcado contra. Mala suerte fue el Atlético, le hizo un penalti, echaron al portero y se le acabó eso, que estaba jugando de maravilla. ¿Es verdad o no es verdad? Claro, estáis hablando de mala suerte. Mala suerte tuvo el Atlético contra el Madrid. Bueno, yo quiero decir una cosa muy rápida de Mourinho. El Madrid ha fichado, o fichó en su momento a Mourinho, primero para ganar al Barcelona. Exactamente. ¿Tendrá que ganar títulos? Sí, pero vino como la kriptonita para destruir al Super Barcelona. Vino y es una para batalla ganar... que...
para ganar, vino para vino ganar, para ganar al Barcelona. Porque le había ganado con el Inter. Títulos. Porque le había ganado con el Inter. Que de momento Mourinho está perdiendo. Por goleada, además. Pues mira, cada vez que le recordemos eso a Mourinho, le estaremos haciendo un flaco favor. Pues me porque le estaremos diciendo a Mourinho, te tienes que inventar algo especial cuando juegues con el Barcelona. Y lo que tienes que decirle a Mourinho es no te inventes nada especial, haz un equipo, dale continuidad, dale seguridad, que cada uno se sienta de dueño de un puesto, de una demarcación, de un papel táctico. Escúchame, tiene un equipo el Madrid excepcional. Tú fíjate lo que tiene arriba, tiene a Benzema, a Higuaín, a Di María, a Cristiano Ronaldo, a Xavi. Es un equipo excepcional, coño, que tiene la mala suerte que se ha encontrado con otro equipo que está más cuajado, que es más maduro y que es mejor. No le deis más vueltas, no hay más historias. Os cuento una anécdota. Pues es que eso es así. Tú que eres germanófilo, Luis Alberto. Sí, como tú, Joachim tú eres Lowe, germano. Joachim Löw, el seleccionador de Alemania, fue a ver a Özil y a Khedira. Y estaba sentado en la parte noble, pero él debe estar acostumbrado a otras cosas. Y a mí ver al seleccionador alemán ir junto con el resto de la gente a comprar la almohadilla y luego ir a sentarse, dije, pero este hombre así va a Alemania, que el propio seleccionador se cree que tiene que comprar la almohadilla cuando va a un estadio. En fin. Sí, señor, así va. A ver si... O sea, que si, no estaba en el palco. No, estaba en el altepalco delante, pero él pensó, como está lloviendo, me tendré que comprar mi almohadilla yo mismo. Y pero se fue, si ahí, tío. Si ahí, ¿sí? ahí está sí, cubierto. No, en el palco VIP. En el palco VIP. ¿Está cubierto? Luis, la parte que se cae, sientan no. a mi lado y no vean la chupa de agua que me cayó. No, de cubierto nada. Se te ve más crecido hoy, es verdad. Bueno, yo creo que el Madrid este año lo que tiene que hacer es fichar a Iniesta, bueno, que tiene 29 Herrero, años. Aunque te duela, mucho. Aquí hay no sé cuántos hay... Siete personas que dijeron que el... ¿A cuál impugné? Hay uno que le dije que no lo iba a dar la... Lo dijiste como tres o cuatro veces. Y que idea. Quede claro que han acertado de aquí, tanto Dani Blanco como Gonzalo Heredero acertaron el 1-3 y los dos... De forma completamente altruista, ceden la paletilla a los oyentes. Vamos, que no les hemos dejado. Nosotros somos oyentes. No, es verdad, y está Heredero la que triunfó, hay que decirla. A ver. Le vas a dar una paletilla a un antimadridista. No, por que lo menos sepas. Se va a Asturias, que es una buena cosa. Manolo Morales de Gijón. Fíjate. Hombre, sí, pues a este Oye, justo fue el que me traje. Que ganó, Enhorabuena. No es del Rayo. Si lo vete, lo saco, No sí, voy sí. a. Lo, no, no. ¿Lo vete a este? Sí. ¿A este? Sí, ya a otros cuantos más. Le dije que no le iba a dar la paletilla, pues saco otro. Que no, hombre, que no, Herrero. Que no, oye, es el sorteo. Manolo, para Gijón que va la paletilla. Garci. Manolo Morales. En fin, bueno. Oye, además de fútbol, estamos muy pendientes de lo que pasa en la NBA, que tienen a Gasol que nos lo están martirizando. Nos lo va a contar Miguel Ferreira. A ver. Movimientos en el mercado de fichajes y especialmente del futuro de Pau Gasol, que parece estar lejos de Los Ángeles Lakers. Las últimas noticias procedentes de Estados Unidos colocan al español en Golden State Warriors a cambio de varios jugadores que serían utilizados por los Lakers como moneda de cambio para intentar cerrar la contratación del base de los Hornets, Chris Paul. Bueno, pues estoy como diferente, Herrero. Me ha servido para... Estaba yo ahí un poquito caído. Agitado demonios, como maricomplejín. He soltado aquí con García. Me ha venido muy bien ahora que venga, estamos más felices. Claro que ¿verdad? Sí, ha sido mala suerte. Juega Ponferradina cuando jugamos. El martes a las 10 de la noche puede ser, sí. Mañana a las 8 de la tarde. Y el Mirandés está hecho una fiera, ¿eh? Sí, por supuesto. Mira, fíjate, la Ponferradina van a pagar los platos rotos. Es el difícil partido, ¿eh? Oye, la Ponferradina, pues... no será la primera vez que los de segunda vez nos lo ponen difícil. Ya, pero... Eso al Atleti solo. El Albacete... Era de tercera, 2-1 ganó, iba ganando 2-0. El Albacete tiene que jugar todavía en el Manzanares, ¿no? Pero debía ser a un solo partido. Claro que sí. La Copa, hasta llegar a los cuartos de final... Cuartos de final, un solo partido. Sí, pero... Tiene sentido. Y siempre en el campo del más débil. Uno de primera, uno de segunda. En el campo de segunda, la taquilla a medias. Ya, iros ya de aquí. Querría decir Herrero, ese será otro debate que lo hablaremos otro día. Y taquilla a medias, eso es así como hay que hacerlo. It's the same old thing as yet.